Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Les voy a compartir un poco de lo que viene siendo el tema de una carga tipo exportación. Realmente estas cargas son un poco tediosas desde el momento en que vamos a hacer el retiro del contenedor del respectivo patio correspondiente de cada naviera. Obviamente tienen que hacerle una inspección que pues será tema a tratar en un próximo video, ¿no? Les voy a comentar por encimita. Ahí hacen una inspección por parte de un delegado o representante de la empresa transportista. Luego de eso va sellado, precintado, y si es el caso debe ser guardado en un parqueadero autorizado el vehículo. Y bueno, como les venía comentando, luego de salir ya para donde el cliente, nos presentamos a las instalaciones del cliente y es de esta manera como hacen el respectivo llenado de la exportación. Luego de haber hecho una inspección con canino, una inspección canina, física y demás, inspección de lo que viene siendo la unidad tractora también, todo el vehículo en general, ya proceden a encerrarlo acá en esta jaula, o realmente uno se parquea ahí dentro de esa jaula. Queda encerrado el vehículo única y exclusivamente, no podemos estar ahí en el tiempo que estén haciendo el respectivo llenado de dicha exportación. Entonces es de esta manera como en algunos clientes, no en todos, ¿no? Vuelvo y reitero este tema, es en algunos clientes donde exigen que sea de estas condiciones. No podemos estar ni en la unidad tractora, solamente debe estar el vehículo allí dentro mientras hacen la respectiva carga de la exportación. Ya cuando finalizan el cargue es donde nos dan el ingreso ya para lo que es el retiro del vehículo, ¿no? Pero mientras el vehículo esté en cargue debe estar ahí encerrado, y únicamente los señores que estén haciendo el respectivo cargue. Nadie más puede tener acceso al ingreso ahí en ese momento del cargue. Entonces miren, pues es así como se hace realmente a algunos tipos de cargues de tipo exportación. Como vuelvo y reitero, es un poco tedioso. Creo que algunas personas desconocen del tema, pero bueno, en fin, ahí estamos. Bueno, en el día de hoy nos ha correspondido transportar un contenedor de 40 pies IQ tipo exportación. Como les venía indicando, el tema de los cargues de exportación, que son un poco tedioso, pero bueno, ahí fin, ahí vamos. En la ocasión de hoy va llenado prácticamente desde el piso hasta el techo, ya que es un contenedor IQ que cubica más. Entonces el cliente por ende aprovecha este tema de volumen de ubicación y va desde el piso hasta el techo. Entonces llevamos volumen y además de esto peso, ¿no? Realmente vamos bien pesados el día de hoy y ya les seguiré comentando con el respecto al tema de las exportaciones. Miren pues, como pueden observar, cuando un contenedor va en exportación normalmente llevan estos precintos de botella, como este otro que va por acá arriba. En ocasiones lleva de estos y los que están por acá arriba. Son todo este tema, son precintos dependiendo también la naviera. Estos normalmente los usa esta naviera CMA. Y pues ya va dependiendo de cada cliente, ¿no? Entonces, miren pues. Y bueno, continuamos rodando, porque rodando así vamos llegando. Entonces, les venía comentando, el viaje de hoy nos ha correspondido transportar un contenedor tipo exportación.
Bueno, el tema de los contenedores de exportación a la hora de hacer el ingreso a un puerto, normalmente nos hacen ingresar a un escáner. Creo que en un video anterior ya había mostrado algo de eso. Entonces, casi siempre, casi la gran mayoría de las veces debemos ir a un escáner donde pasamos todo el carro completo y ahí es donde hacen revisan el contenedor como tal, ¿no? Entonces, luego de eso, si ya procedemos a descargarlo en el respectivo módulo que corresponda o nos asignen. Entonces, es de esta manera como les quería comentar sobre el tema de mercancías tipo exportación, especialmente contenedores.